Hola pequeños saltamontes, mi nombre es Curencho y estamos en este nuevo juego llamado Mitosis. Para quienes conocen a Agario, agar.io, Mitosis vendría siendo como la mejora de agar.io. Si bien ambos juegos están tanto en iOS como Android, Mitosis también está para PC disponible en Steam. ¿Adivinen qué? It's free. Totalmente gratuito. Yo ya he estado probando el juego, así que podrán verme que estoy en nivel 10. Tengo 192 monedas. El juego tiene varios tipos de, así como Agario, tiene un montón de tipos de juego. Por ejemplo, equipo aleatorio, capturar la bandera, juegos del hambre, humanos versus zombies, modo fútbol, guerra de clanes, y obviamente salas privadas, libre, y ahí nos dimos vuelta de nuevo. El juego cuenta con ítems que te permiten, obviamente, hacer que la cosa sea un poquito más fácil. O sea, por ejemplo, esto me acuerdo que era una piedra. Este fue mi primer ítem. Era una piedra que podía dejar estuneado al enemigo, entonces así yo me lo podía comer. Claro que solamente me duró una vez, me lo comí y me comieron. Así que les vengo a mostrar este juego, espero que les gusten y lo disfruten tanto como yo lo hice. Vamos a empezar con el modo libre por ahora, para que recién vayamos aprendiendo y vayan viendo. Esto es exactamente igual que Agario. Tiene un chat que te permite comunicarte con las personas, obviamente. Es exactamente igual. Y por ejemplo, ahora me van a comer, me van a comer, me van a comer. A menos que yo haga esto. Si es exactamente igual. Me comieron al primer intento. Déjenme mostrarle a ver si puedo, antes que me coman. El chat es con la tecla T. No sé si lo pueden ver, que al presionar la tecla T, yo me aparece una barra para escribir. Yo digo, hola. Y me escribe hola. Intenten comerse todos los objetos que encuentren en el camino. Las monedas te ayudan a comprar más ítems. Aparecen unas calabazas que te ayudan a crecer. Sí, campeón, como si me fueses a comer. Estás al mismo tamaño que yo. Estos son lo mismo que en Agario, que son las cositas verdes. Tú las tocas y obviamente revientas. Se ve un poco difícil. Ya. Y como pueden ver aquí al lado derecho son los líderes. Así como los. Quienes son los más grandes. Y en la parte superior izquierda está el puntaje o la cantidad de no sé cómo decirlo, de ADN que se han comido. Se fijan que es igual que Agario, exactamente igual, solo que encuentro que es más bonito, es más colorido. Tiene la posibilidad de hablar en el chat, la posibilidad de, por ejemplo, que esto es lo que me gusta, es la mejora, porque por ejemplo antes sí o sí tenías que usar el teclado para dividirte. Y la verdad es que aquí también, como cuentas con el mouse, puedes jugar con el mouse. Por ejemplo, si yo presiono dos veces el botón derecho, me divido, pero no lo voy a hacer. No me pienso dividir ahora. Y si presiono una vez, se activa el ítem que yo tenga. Que tenga yo equipado. Si se fijan abajito de las habilidades, también dice mantén pulsado Shift para frenar o control para frenar. Por ejemplo, si yo ahora mantengo Shift, freno. Me sigo moviendo, pero freno igual. Control. Con control freno en seco. Con shift me muevo. O sea, con shift me sigo moviendo lentito. Con control freno en seco. Y eso. Vamos a ver qué tan grande puedo ser. No soy muy bueno en este juego. Ya lo he intentado muchas veces, pero no hay caso. No, no. Hay gente que ya es nivel 60. Y la verdad es que me pongo a pensar, estuve viendo los ítems y sí, da para juntar más de 200 monedas, así que les aconsejo que
No gasten sus monedas de inmediato, intenten juntar la mayor cantidad posible de monedas para que se puedan ir comprando armadura y no sé, cosas en las que sea útil. Las monedas siempre es bueno comérselas. Y la cosa es, por ahora, yo estoy en la parte ganar experiencia, no me importa más que comerme a las otras personas, sino es que solamente quiero crecer. Pero a nivel de niveles, sí. Por ejemplo, ya estoy en nivel 10, pero necesito crecer más porque encuentro que soy muy pequeño. Y voy a subir porque. Ok, voy a bajar. Probablemente él nos va a comer. No, nos comió nada bien. Vamos en 289 puntos. Lo cual ahora no sirve de mucho, pero para nada. Y el grandote viene ahí arriba y es peligroso porque. Exacto, por eso mismo. No, ya no alcanzamos. No hay cómo alcanzar eso. Se acaba de ir uno. Lo acabo de comer. Ahora, a mí no me gusta dividirme porque la verdad es que cuando te divides tienes más posibilidades de que alguien te coma la bola más pequeña. Así que siempre intento que después que me divido volver a juntarme. Pero no se me hace fácil porque. ¿Ven? Se separa la bola como es más y ahí me puedo juntar. Perfecto, ya me junté. Voy, si se fijan, voy el tercero en la lista y apenas tengo 345 puntos. Y. Ese tal Fire, no sé por qué no está en la lista ahora que me doy cuenta. No sé qué se refiere en la lista, si es porque me he comido más personas, la verdad es que no lo sé. En Agario no, normalmente soy un poco más grande que esto, un poco mucho más grande que esto. No sé por qué me están costando tanto. Costando tanto. Y acá es exactamente lo mismo. Si yo disparo a esos pinchos también se multiplica y obviamente pincha a quien vaya pasando por ahí. Mira otro chileno. Hola, chilito. Vamos a ver si lo puedo ayudar. What the fuck? Hay uno enorme. Me aparece en el ranking y eso es lo que más me llama la atención. ¿Y este tipo piensa que le voy a ayudar? No sé. ¿Viste? Pensaba que le iba a ayudar. Y por eso no es bueno estar. ¿Me está haciendo grande esa idea mía? ¿Por qué me está haciendo grande? Perfecto, me está ayudando. Está ayudando, siempre hay gente que te ayuda. Eso es lo que me gusta. Yo hacía lo mismo en Agario, pero la gente no entendía eso. Entonces, al final se acercaban mucho y me terminaban comiendo. La música es muy buena. De hecho, él se junta y ya somos del mismo porte. De hecho, yo me lo como a él. Yo me lo alcanzo a comer. Pero no puedo. No, ya no alcanzo a comérmelo. Ni cantando. Pero si él se divide, probablemente me lo pueda comer igual.
vamos relativamente bien. Voy en quinto en el grupo. Ya, es peligroso escribir cuando estás jugando porque a la larga después te pueden comer. Me puede joder si paso por los pinchos. Es súper complejo y delicado. Con la consecuencia en la que yo me achiqué por hacer eso, pero no importa. Me da lo mismo estar en el ranking, lo que importa es que sobrevivir, porque mientras más sobrevivas, más experiencia tienes. Mira, ahí se comió un... No, eso lo veo yo nomás. Me lo acabo de comer, perfecto. Hay mucha gente grande allá, no me conviene estar por allá. Voy a comerme las moneditas. Me acaba de salir un baúl, me gustaría ver qué es lo que es. ¿Qué es lo que es? La música está súper buena. Me gusta la estética. No tiene una historia en sí misma. De hecho, esto no va a ser una serie. Ahí me lo comí. Me estoy acercando por el lado de los grandes, cosa que no debería. Por ejemplo, ya no. Somos del mismo porte, campeón. Contigo no somos del mismo. Por maldición. Oh, shit. Es enorme. Son enormes. Y ellos están peleando entre ellos, ¿no? No están preocupados de nosotros, los chicos. De hecho, se acaba de desconectar uno. Está Willy 312. Buenísima. Ya, es peligroso ese Jumbo que está ahí arriba. Me acorralaron, ¿me acorralaron? No, todavía no, no me han acorralado. Cómanse este ustedes, por favor. La técnica es zigzag, zigzag. ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? La verdad es que no sé, ya es suficiente. Nunca antes había aguantado tanto. Vamos a ver si... Ya, vamos a hacer que él sea grande ahora. Me voy a encargar de que el tipo sea enorme para que por lo menos chilecito gane. Normalmente esto es lo que hago cuando encuentro a alguien que quiere jugar en equipo y se me hace un poco fácil hacerlo porque a la larga a los chicos nadie los pesca, nadie los toma en cuenta. ¡Me comió! Y ahora que me comió puedo ver el ítem. Dice, tienes un cofre del tesoro de madera, ábrelo y descubre qué contiene. Lesser Gravity Potion. Más 9 monedas de oro. Lo cual no sé para qué sirve. Vamos a ver los ítems. Vamos. Tengo una mascota. Your Pets. ¿Puedo visitar la tienda y comprar pets? Que cuestan 500. Dios mío. ¿Qué hace este mono? Cuesta 500. No, cuesta mucho. No tengo esa cantidad de...
Pero tendría una mascota, supongo que es la que me seguiría para todos lados y me ayudaría a recolectar. A ver. Dice, requiere nivel 10, Crazy Rodent. Spend his days knowing fear locks. Funny prank you will spend with him moments of... Ok, no sé muy bien qué es lo que hace las mascotas. Ranking amigos, ítems, POW, ítems, equipo. ¿Cómo? No me acuerdo cómo. Está en la tienda, cascos. Y aquí está lo que le decía. Tengo un casco de todo ese precio. De 20, de 90, 190. Pero les recomiendo crecer, o sea, llegar a un nivel mucho más alto del nivel en el que yo estoy, por ejemplo, y comprar los ítems ya que cuesten sobre 300, que es lo que yo creo que te va a beneficiar más. Porque prácticamente ahora comprar algo sería botar el dinero. Si puedes sobrevivir sin la necesidad de tener ítems. Las botitas te hacen más rápido, las joyas. You see position in the map. Puedes ver la posición en el mapa. Me da velocidad, tamaño inicial. El tamaño inicial es cuando tú apareces en el mapa y creces. Apareces por entre tú con un 9% más grande de masa. Me dan 3% de velocidad, 3% de distancia al dividirte. O sea que cuando me divido, la distancia entre la división es mucho más grande. Eso puede ser ventajoso, pero también algo malo. Porque cuando te divides, no ves lo que está frente a ti. Entonces ponte tú te divides y justo frente a ti hay uno enorme que tú no lo viste y te lo come. Porque no vas a alcanzar a esquivarlo. Yo creo que por ahora cosas así no conviene. Cascos probablemente tampoco. Me dieron una cosita que no sé lo que era. Acá está. Dice por 20% de... Ah, puedo. Sería como hello, el no sé, como el tamaño del rango en que yo puedo comer. Entonces lo voy a equipar y lo voy a dejar ahí en POW. Y vamos a jugar una última vez a ver si me alcanza el tiempo. Oh, me acaba de. Vamos a. La rechacé, Dios mío, la acabo de rechazar. O sea, más idiota no puedo ser. Vamos a. Ah, sí, campeón, cómeme. ¿Querías comerme? Cómeme, campeón. Por ejemplo, las habilidades se activan con la F. Esa poción que me acabo de comer. No sé si me convenga hacerlo ahora, pero me gustaría hacer la prueba. Ya no está sufriendo fatiga por hacer equipo. Vamos a probarla. No estoy, mira, no estoy ni siquiera tan cerca de las cositas y me las puedo comer. Pero dura la nada misma. Es el único drama. O sea que esta cosa conviene cuando uno es grande. Oh shit. Oh my god. Ok, estamos bien. Me acabo de salvar. Aquí yo he visto esferas mucho más grandes que en Agario, la verdad. Idiota. Ese fue el que me intentó comer al principio, parece. Mira, me voy a comer a Rafael, a ver si alcanzo. ¡No alcancé! ¡Maldición! 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 Me tendió una trampa, el maldito. Vamos a activarlo para ver si me puedo comer más. Júntense, probablemente me va a comer Jumbo. No, Dios mío, ya me hice grande, jodiste. 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 Oh, shit. Me salvé, pero por poco de ser muerto. Ya no pienso gastar más esa poción. Quiero ver si puedo ser grandotote antes para poder usarla. Porque me imagino que mientras más grande, más conviene usarla. Ya probé las dos que tenía.
Este fin de semana, por cierto, me voy de viaje, así que les dejaré, como lo dejé en las redes sociales, dejaré programado. Bueno, este video ya lo van a estar viendo cuando sepan esto. Oh, está pegado. No, no, casi, casi. Yo me lo como a él. Sí, pero no, ya no alcanza. La verdad es que el juego me gusta mucho. Ahora él me puede comer a mí. Vamos a ver si me logro comer a Rafael, aunque está bastante lejos, ese es el problema de los chiquititos. Ok, no me como a Rafael. Y me olvido de Rafael y corro por mi vida. Poca de lata. ¿Me intenta comer a mí? No. Hay muchos grandes acá, no sé qué pasa. Oh, shit. Tiene. Es el que más tiene. Es idiota el que más tiene habilidades. ¿Se fijan las habilidades que tiene? El león, por ejemplo. Vamos a quedar encerrados si no nos movemos de acá. Nos vamos a comer, nos vamos a comer, nos vamos a comer. No, no me lo puedo comer, no me lo puedo comer. Me lo comí, me lo comí a los dos. Perfecto, ahora estoy otra vez cuarto en la lista. Ahí está Willy. ¡No! ¡Se comieron a Willy! No sé qué intenta Igor. Llevo 614 puntos. Oh, shit, ese tipo es enorme. Willy, ¿por qué te comieron, Willy? Ya te como a ti. Es que se han comido a Willy. Yo no sé si alcanzo, alcanzo, no alcanzo, no alcancé. Vamos a ver. Ese tipo piensa comerme, estoy seguro de eso. Ah, vamos, hazte pequeño, hazte grande, eso. Pero más atento, Willy. Willy, por la shit. A ver si me como a alguien, vamos a ver si me como a alguien. Willy, Willy. Willy, Willy. Okay, creo que no me conviene estar cerca de esa gente. Mentira que te intentas comer a Willy. Ya no te comiste a Willy. Se comió a Willy, te comiste mi moneda. No sé qué hay fuera de mi casa, son algo súper fuerte, un pito extraño. ¡Ah! ¡Willy! ¡Sálvate! ¡No! ¡Mira! ¡Adiós! ¿Qué es ese camión?
Bien, ya estoy lo suficientemente grande. Yo creo que voy a empezar a usar el botoncito este, la poción que tengo. Está compleja la cosa porque hay unos tremendos tipos ahí al lado mío. Hay un camión fuera, por el amor de Dios. Willy 312, voy a agregarlo como amigo. Te acabo de comer. No me vas a comer, maldito zángano, no, no. Pero Willy, ¿por qué seguiste? Ah, están tapando los hoyos del pasaje. En donde vivo, hay un camión tapando los hoyos de la calle. Perfecto. Ven, pues ven, a ver. Si se fijan, el ítem que tenía era en 3 y ya se me gastó. Entonces, dice agotado, ya no lo puedo usar más. Gracias, camión. Espero no estén escuchando eso. No puedo evitarlo. Maldito camión. Maldito sea el camión. Están dejando la embarrada afuera, hay como mucho polvo. Oh, maldición el camión maldito. Espero que no lo estén escuchando. La verdad es que no sé cómo hacer para que no lo escuchen, porque nada que hacer. Es un camión que llegó al pasaje, ¿qué voy a hacer? Me comió otro chileno. Aunque no quería, pero bueno. Son dos grandes burbujas y te comeré a ti, Harrison, a ver si alcanzo a comerte. Sí, te pude comer. Ya voy en los 826. ¿Qué pasa si me logro juntar? Quiero juntarme, quiero juntarme, quiero juntarme, quiero ver qué tan grande puedo llegar a ser. ¡Wow! ¡Soy una bestia! De nivel 10. Pero me muevo a una velocidad que llega a dar risa. Eso la capacidad de dividirte y la distancia sea mayor, igual puede servir para cazar. Porque, por ejemplo, ahora me muevo tan asquerosamente lento. El tema es que los chicos ya no se me acercan a mí porque saben que soy tan grande que al dividirme me los puedo comer. Ya no corro el mismo riesgo de ser comido al dividirme. Maldita máquina. Me gustó la música del juego. Me gustó mucho. ¿Los intentas hacer grande para...? What the fuck? Se sacrificó por el Santo COD 24. Es peligroso cuando estoy cerca de eso. Muy peligroso. Mentira que ya llegué al final. Sí, pues bien, ya llegué al final. Tengo que subir un poco más. La gente se arranca de mí. A pesar que me comió mucho, ya no subo de puntaje. Y no siento que me hago más grande. De hecho, no me hago más grande.
Vamos a ver si me puedo volver a juntar porque no me gusta separarme. Júntate. Júntate. No me puedo juntar. Estamos del mismo tamaño. A ver si me puedo juntar ahora. Júntate, júntate, júntate. Eso. Perdonen, chicos, de verdad no tengo control sobre esa máquina. Es un camión que está tapando los hoyos allá afuera. Huele pésimo, huele como a... como a brea. Asfalto. Algo caliente, está mal, está pésimo, hediondo. De hecho es sumamente peligroso que yo esté haciendo eso. Voy a ver si me puedo comer algún otro más, porque ya voy en 826 puntos y si se fijan ya no subí más. De hecho voy en el rango, en el quinto pues posición de líderes. Ahora bajé al sexto, ahora voy al séptimo, ok. Sigo en el séptimo. Si me divido voy a quedar del mismo porte de Nitan, así que no me conviene. Tengo que estar viendo más o menos del porte en lo que voy a... Natalia, mira Natalia, hola Natalia, venga para acá mija. Mija, venga, 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 venga. Mija, mija, ya pues mija. Mija, te comeré. No, no te alcanzo a comer, estamos del mismo porte parece. Ya. Vamos a ver si puedo encontrar otro chileno porque ya el tiempo se me acabó. No me gusta alargar más los videos de lo que debería. Y cómeme. Listo. Muy bien, señores, lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado este juego. Está bastante bueno. Ojalá lo instalen. Feliz. Me alcancé el nivel 11 más encima. Vamos a ver si alcancé más niveles. No, alcancé niveles solamente. Bien, espero que les haya gustado. Si les gustó el video, agreguen los favoritos, suscríbanse, compartan. Y nos vemos hasta la próxima.